los del gobierno de Perú, ¿o no? De México. Hay una discusión en el Congreso. Pero no la ruptura de relaciones. No grato y el tema de reclamar la presidencia. Sí, le voy a dar otro elemento porque todavía... ¿Qué horas son allá? En Lima. Ya lo están discutiendo. Le voy a dar un elemento. Y no es culpa de ellos, nada más. Me refiero a la llamada clase gobernante del Perú. No al pueblo de Perú. Los peruanos son nuestros hermanos. Este es un asunto allá con los de arriba. Consideramos que no fue justo lo que hicieron los congresistas del Perú de destituir al presidente legítimo, al que eligieron los peruanos. Y no solo se quedaron con eso, sino que lo encarcelaron a Pedro Castillo. Y está injustamente en la cárcel, ilegalmente. Si se hace un análisis de los procedimientos legales, constitucionales, del marco legal jurídico del Perú, lo incumplieron, lo violaron. Fue una decisión arbitraria, más la represión que desataron. Asesinaron como a 70 personas que protestaron. Entonces yo no puedo quedarme callado ante eso. Pero además dije en su momento de que todo ese proceder arbitrario tenía que ver con los intereses económicos que se aprovechan de los recursos naturales del Perú. También a costa del sufrimiento del pueblo de Perú, que esa oligarquía peruana es la que domina, la que manda, y que también no se me hacía correcto ni normal el que apenas se estaba dando a conocer la destitución de Pedro Castillo y ya la embajadora de Estados Unidos en Perú estaba avalando la decisión que tomó el Congreso. Muy extraño, pero no sé si sea cierto de que ayer ese Congreso del Perú autorizó que lleguen al Perú 700 soldados estadounidenses armados a petición de la que está detentando la presidencia y con autorización del Congreso del Perú. ...700 soldados estadounidenses para entrenar a Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía del Perú.
No culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano. En nada ayuda. Es prepotencia. No tiene nada que ver con la política de buena vecindad del presidente Roosevelt. Entonces, si me van a declarar no grato, que sepa cuando menos la gente por qué es. ¿Mande? ¿Hay riesgo de ruptura, señor presidente? ¿Cómo? ¿Hay riesgo de ruptura con Perú? Ya. No sé, pero es que leí ayer que iban a discutir este asunto en el Congreso, que tengan todos los elementos. Ellos lo saben, pero lo que quiero... Lo que quiero es que el pueblo peruano sepa cuál es mi argumento, que sostengo. En el caso de Ecuador...